Vamos a ver lo que fueron las pruebas en el Autódromo de La Plata, porque probaron a Ortelli y Canapino, probaron a Ortelli, le dieron la posibilidad, la CTC lo autorizó para probar en La Plata después de los arreglos que se hicieron al auto por los daños que recibió en el golpe de Balcarce. Y vamos a ver lo que recogíamos ayer con Germán Litardo que fue a La Plata. Dale. Que han hecho un trabajo fantástico y hoy pudimos poner el auto gracias a las 10 vueltas que nos autorizó la categoría, ver que estaba todo bien y que sigue funcionando bien, es lo más importante. La verdad que me quedo muy conforme, funcionó bárbaro el auto, viendo los parámetros que nosotros teníamos, está muy bien. Así que bueno, queda la última, queda solamente el finito de pista para hacerlo allá en Buenos Aires. Estoy tranquilo con el equipo que tengo, eso me da mucha tranquilidad, así que cuento con motores de Johnny. Así que bueno, tenemos todo como para hacer un gran trabajo. Estoy dando algunas vueltas para adaptarme al auto, así que agradecido a Javier Martínez, que me prestó el auto, lo mismo a Gustavo Lema, Ricardo Griego, que bueno, me dieron la posibilidad de ir a la última carrera para cumplir con mis sponsors. Cumplir con la hinchada y disfrutar el uno por última vez. Me gustó el auto como va, obviamente que lo estoy conociendo, me estoy adaptando. Vamos a ver si podemos hacer un buen fin de semana y poder llegar a las banderas a cuadros el día domingo. En 2012 todo igual, tengo confirmadas las tres categorías, Top Race, TC2000 y TC, igual que este año, así que vamos a ver cómo nos espera. Bien, ahí estaban Guillermo Ortelli y Agustín Canapino. Se preguntarán por qué probaron. Bueno, Agustín Canapino va a estar corriendo con la Chevy de Javier Martín, una Chevy impecable, nuevita, construida por Ricardo Glimo, que corría en el TC Pista Mouras. Y como destruyó el auto en Balcarce, Agustín Canapino le dieron la posibilidad de probarlo. Y en el caso de Guillermo Ortelli, como decíamos antes, porque reparó el auto dañado en el accidente de Balcarce. Ahora que debe estar pensando, ¿y por qué no me dejaron probar a mí? Es Leonel Ugalde, que el año pasado había tenido un golpe en la penúltima carrera en La Plata. Y para la última fecha había pedido probar para ir a Buenos Aires con el auto más o menos ensayado después del fuerte golpe y no lo pudo hacer. Bueno, ahí estará la pregunta de Leonel Ugalde el fin de semana, porque a ellos sí y a mí no. Hablando de preguntas, le cambio la pregunta a Mauro. Recién hablaba de números, que saliendo entre los 5 sin nadie que pelee arriba tuyo puede ser campeón. En el caso de que salgas cuarto o quinto, ¿a quién ves vos que podría estar arriba tuyo? Arriba mío puede tener un montón. Pero ¿quién ve con más chance? Puesto, ¿no? ¿Quién ve con más chance? Y la verdad es que creo que Rossi está muy bien. O sea, hablando de los de campeonato, porque estoy seguro de que se van a meter autos que no estén peleando el campeonato, como pasó desde el inicio, que yo lo dije previo, me parecía que iba a ser un campeonato que esté mezclado. No solo los que estén dentro de la Copa de Oro lo iban a definir, sino iba a haber actores fuera de la Copa de Oro, y fue así, y me parece que va a ser así la definición también. Así que creo que Rossi está muy firme, Rossi y Ortelli. Bien, vamos a meternos en primero de los informes de cómo se llega, cómo se llegan los candidatos a esta definición del campeonato 2011 del Turismo Carretera. Speedagro, misión y visión sustentadas en la excelencia y la innovación. El Turismo Carretera llega a su última fecha con una paridad asombrosa. Los 10 participantes de esta Copa de Oro tienen chances y un grupo de pilotos está casi empatado en la cima del campeonato. Y en Buenos Aires habrá más puntos en juego, por lo que las posibilidades serán mayores. Juan Marcos Angelini con Dodge es el que más lejos está de la punta. Deberá ganar y esperar casi un milagro para descontar los 32 puntos y medio que lo separan del puntero. Mariano Altuna, quien ya conoce de definiciones en Buenos Aires, es otro de los que está necesitado de muchos puntos. Su Chevrolet quedó a 25 de la cima y deberá tener un domingo perfecto para concretar su sueño. Algo parecido puede ocurrirle al Dodge de Jonathan Castellano, que en Buenos Aires deberá andar muy bien para descontar los 18 puntos y medio que lo separan del liderazgo. El de Lobería tiene potencial y llega a un trazado que puede ser favorable.
Gabriel Ponce de León era uno de los grandes candidatos, hasta que el toque de Emiliano Espataro en la serie de Balcarce lo dejó casi sin chances. Su remontada en la final le permitió sumar algo, pero quedó a 14 puntos y medio y con la imperiosa necesidad de ganar. El caso del Gurí Martínez es levemente mejor, ya que el de Entre Ríos ya ganó y su Ford puede tener revancha en el Autódromo Porteño. Está a 9 puntos del primero y es una diferencia que el ex campeón puede acortar con una buena performance. Bien, ahí estaba la primera parte de los candidatos al título de este fin de semana. La pregunta, Mauro, es la siguiente. Uno puede decir, bueno, no tiene presión, porque no tiene nada que perder, Mauro, porque... Claro. Salir campeón, él no lo necesita tan urgente de primera temporada. Por el otro lado, serías el primer campeón en su primera temporada en el turismo carretera, como debutante. ¿Cuál de las dos cosas te juega a favor o en contra? Digamos, ¿vos estás presionado por salir campeón o no? No. ¿O no tenés nada por perder? ¿Cuál de las dos vistas? Yo siempre corrí porque me gustó y siempre soñé con definir un campeonato de turismo carretera y hoy, qué sé yo, empiezo por ahí a disfrutar un poco de mi presente. La verdad es que trabajé mucho durante mucho tiempo y hoy se me están dando muchas cosas que soñé desde muy chico. Después, si se da o no, la verdad es que la estadística me condena. Si me pongo a pensar que en 75 años ninguno salió campeón, salgo perdiendo 75-0, pero creo que tengo posibilidades, o sea, quizás sea el primero, no sé. Bueno, vamos a ver el informe, la segunda parte, con los demás candidatos al título del turismo carretera. En el lote de los punteros, la situación es de extrema paridad. Mauro Yalombardo con el Ford del GPG es el último ganador en la trágica final de Balcarce. Y a pesar de no haber corrido una fecha en la Copa de Oro por una polémica sanción, está muy cerca. A 4 unidades de la cima en Buenos Aires, puede rendir muy bien. Lionel Ugalde sabe lo que es ganar en el Oscar y Juan Gálvez, pero esta vez necesita sí o sí vencer para acomodarse arriba. Los 2 puntos de diferencia con los líderes son insignificantes y el de Mar del Plata la viene peleando desde principios de año. Para Guillermo Ortelli es la gran chance de ganar su 6ª corona en la categoría. El podio de Balcarce y la llegada al equipo de Willy Kisling lo posicionaron otra vez entre los líderes y es el piloto que ilusiona a la hinchada de Chevrolet. Sin embargo, Buenos Aires siempre ha sido difícil para Ortelli, aunque su experiencia puede ser decisiva en momentos cruciales. Matías Rossi está arriba, es uno de los punteros con el Chevrolet y tiene al alcance de su mano ganar el anhelado título del turismo carretera a pocos días de celebrar también con el TC2000. En Balcarce dejó pasar una gran oportunidad de sumar con un abandono, pero en el Gálvez siempre funciona muy bien. Pechito López es el otro líder. Los recuerdos de la dramática definición del año 2009 pueden borrarse con la obtención del título que aún le falta a este cordobés. Su Chevrolet ha tenido un gran rendimiento. Pudo sumar en Balcarce, pero no se despegó en la punta. Hay 40 puntos y medio en juego. Cada unidad cotiza en oro. 10 postulantes, uno solo será el campeón. Y nada está definido.